Realidad aumentada y realidad virtual en la industria que viene. La realidad física y la digital están cada vez más cerca. Ya es posible mezclar entornos físicos con elementos virtuales que aportan información adicional y construir realidades totalmente digitales con las que se puede interactuar. Pero ¿en qué consisten exactamente la realidad aumentada y la virtual? ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Ambos sistemas combinan elementos de un entorno físico real con elementos virtuales para la creación de una realidad mixta con la que se puede interactuar en tiempo real. En el caso de la realidad aumentada, permite superponer información digital sobre la imagen real del entorno en el que el usuario se desenvuelve. En el entorno industrial, esta posibilidad puede ser utilizada de múltiples formas. Reducir tiempos de formación y facilitar tareas complejas de mantenimiento al sobreimprimir instrucciones sobre el campo de visión de un operario que se encuentra frente a una maquinaria concreta mientras interacciona con ella. Saber dónde se encuentra la salida libre de peligro en caso de accidente industrial, reduciendo los riesgos laborales. Cruzar datos digitales obtenidos de instrumentación mecánica y virtual tomados desde distintas ubicaciones. La realidad aumentada es una de las tecnologías que tenemos a día de hoy disponibles para mejorar realmente nuestros procesos en la industria. Nos permite vincular dos mundos que en el concepto Industria 4.0 están siempre presentes, que es el mundo virtual, el mundo digital y el mundo real. Esto llevado a la práctica en las empresas, en las industrias, tiene múltiples aplicaciones en aspectos como seguridad industrial, en control, monitorización de procesos, en muchas facetas de la industria. A modo de ejemplo, un caso con el que estamos trabajando, pues es la incorporación de tecnologías de realidad aumentada en la monitorización de procesos que, bueno, pues hasta día de hoy, ¿no?, en el concepto anterior de industria, se controlaban mediante sistemas SCADA. Esa información de la que ya dispone la industria, mediante la realidad aumentada, lo que conseguimos es acercarla al operario, presentarla a los trabajadores de una forma distinta, de modo que se eviten despilfarros, se optimicen los tiempos consumidos, las comunicaciones dentro de la empresa y, a fin de cuentas, se mejore la competitividad de la empresa con una solución, en este caso, tecnológico, pero que a priori viene a ser transparente al usuario. Por otro lado, la realidad virtual genera digitalmente un entorno que sustituye por completo a la realidad física. Esto permite al usuario interactuar de forma natural con un entorno virtual. La simulación es la principal ventaja de esta tecnología, ya que permite diseñar entornos que son experimentados como realidad. Al igual que la realidad aumentada, la realidad virtual facilita los procesos de aprendizaje de los operarios. Reducir costes en desarrollo de producto es otra de las ventajas de la realidad virtual. A partir del diseño de un vehículo, se podría experimentar cómo se sentiría una persona en el puesto del conductor. Si la experiencia es negativa, se podrá corregir y mejorar el diseño sin incurrir en costes materiales. Al cambio que plantea la industria 4.0, y redunda su principal beneficio en que nos acerca a esa posibilidad de tener la fábrica digital, que en último término consiste en poder experimentar, poder probar cambios en mi proceso productivo, en los que van a ser mis productos, experimentando, probando en ese mundo virtual que tiene unos costes infinitamente menores que aquellos que tendría haciendo lo mismo en un mundo real. Pues no tengo necesidad de materiales, no tengo necesidad de parar mi proceso, todo esto puedo probarlo en un mundo virtual sin afectar realmente al día a día y a la producción de mi empresa. La extremada usabilidad de ambas tecnologías permite que puedan ser utilizadas por personal sin cualificación especializada, ya que los dispositivos a través de los cuales se realiza la visualización se asemejan a objetos cotidianos, como móviles, tablets, cascos o gafas.
Ahora mismo estamos trabajando en un proyecto que se denomina Augmented Factory 4.0, Factoría Aumentada 4.0, muy en la línea de la nueva denominación de Industria 4.0, ¿no? La cuarta revolución industrial, donde estamos intentando desarrollar un sistema ciberfísico, ¿no? Un sistema que interacciona con el entorno, genera gran cantidad de datos y es capaz de comunicar esos datos en tiempo real con otros sistemas que están igualmente conectados al entorno, ¿no? Un entorno de programación distribuida, de computación distribuida. El proyecto, lo que estamos buscando es un nuevo modelo de organización de procesos productivos. La realidad aumentada lo que nos permite es superar ciertas barreras que existen ahora mismo en la producción. Por un lado, en primer lugar, la formación. La realidad aumentada va a permitir acortar los procesos formativos de los operarios, de los operadores de las plantas industriales, debido a que van a trabajar con dispositivos incorporados, bien gafas de realidad aumentada, bien dispositivos móviles, wearables también, dispositivos que van incorporados en su indumentaria de trabajo diario. El operario va a poder lleva incorporados, lo que le van a permitir es disponer de información adicional in situ sobre las tareas que está realizando. Le va a poder indicar cuál es la próxima tarea, de la tarea que está realizando, cuál es la operativa de esa tarea, si tiene que interaccionar con algún tipo de dispositivo, de máquina. Va a poder darle instrucciones referente a esa operativa. Si estamos hablando de mantenimiento, podemos hablar de mantenimiento industrial. En mantenimiento industrial, el operador podrá tener las especificaciones de la máquina con la que está trabajando, incluso no solo especificaciones a nivel textual o visual, una representación gráfica, sino poder acceder a contenidos multimedia de vídeo y audio que le permitan resolver una incidencia con la propia máquina. Virtual o aumentada, estas tecnologías establecen una nueva relación entre el entorno, las personas y los sistemas de información que pueden interactuar en tiempo real, superando barreras espaciotemporales e intercambiando datos a un nivel desconocido hasta ahora. La realidad aumentada. Windows 10 contará con una interfaz holográfica en 2017. Actualidad y tecnología. Un paso a la evolución tecnológica, un mundo de realidad aumentada, que solo era posible en las películas de ciencia ficción, hoy es una realidad para el mundo, logrando con esto un paso a la evolución tecnológica. Todo lo que vimos en nuestras fantasías, hoy lo podremos vivir casi en tiempo real, con una tecnología que promete ser espectacular, para el usuario final. Ya pronto todos nuestros aparatos tecnológicos dejarán su vida útil para pasar a la era de realidad virtual aumentada, no solo en computación, sino en todas las modalidades: comunicación, trabajo, estudios, medicina, música, entretenimiento, juegos, cine, redes sociales. A través de cascos con pantallas integradas, se podrá interactuar con aplicaciones en 2D y 3D sin perder la visión del entorno. La empresa Microsoft ha confirmado uno de los lanzamientos más innovadores desde su creación. Una interfaz holográfica y de realidad aumentada para el sistema operativo de Windows 10. Durante la conferencia anual para desarrolladores de Intel, presentaron el sistema Windows Holographic Shell, WHS, en el cual los usuarios tendrán que utilizar cascos de realidad virtual para sumergirse en una interfaz holográfica donde las aplicaciones y objetos del escritorio podrán manipularse a través de un bastón de luz. El jefe de Windows en Microsoft, Terry Gerson, explicó que todos los PC que sean capaces de ejecutar Windows 10 y estén equipadas con chips Intel, serán compatibles con esta interfaz de realidad mixta.
Además, la nueva interfaz combinará los actuales programas 2D que se utilizan normalmente con las nuevas desarrolladas para entornos 3D, por lo que no será necesario actualizar todas las aplicaciones. Nuestro objetivo común es trabajar con nuestros socios de hardware para construir una amplia gama de dispositivos para los principales mercados de consumo y corporativos. Estamos trabajando en un plan para liberar públicamente la versión 1 en la conferencia de la comunidad de ingeniería en hardware para Windows, WINEC, de Shenzhen en diciembre, indicó al medio de tecnología británico The Register, el jefe de Windows en Microsoft, Terry Gerson. Se espera que el nuevo sistema llegue al mercado junto con una actualización de Windows 10 en junio de 2017. Actualidad y tecnología.